Hoy vamos a hablar de un tipo especial de dibujo técnico, el dibujo de cerámica arqueológica. Su función es ilustrar este tipo de material siguiendo unas convenciones formales que diferencian a estas imágenes de otras de tipo artístico. Esta representación estandarizada de las piezas facilita su estudio y comparación por parte de los especialistas. Las distintas partes de cada recipiente cerámico sirven como base para su clasificación y registro. En este tipo de dibujo se distinguen dos lados. A la izquierda se encuentra la sección con el perfil de la pieza. A la derecha, la proyección, donde se representan los elementos y la decoración exterior. ¿Qué necesitamos? Papel, lápiz o portaminas, goma de borrar, regla, escuadro cartabón, plantilla de diámetros, perfilador y un pie de rey. En este caso, dibujaremos un fragmento de copa caliciforme con su perfil completo. Lo primero que haremos será calcular su diámetro. El método más sencillo es apoyar el borde sobre una plantilla impresa con diferentes tamaños y seleccionar el que mejor se ajuste. Una inclinación correcta evitará errores en la medición. Dibujamos sobre el papel una línea recta con esa longitud. Desde su mitad hacia abajo, trazamos una línea perpendicular con un tamaño igual a la altura del fragmento. Para conseguir el perfil exterior de la sección, apoyaremos y desplazaremos con cuidado el fragmento sobre el perfilador. Con el pie de rey, mediremos su grosor en distintos puntos y completaremos la parte interior. La misma forma obtenida en el perfilador nos servirá para realizar el perfil exterior de la proyección. En otra ocasión, hablaremos sobre cómo trasladar nuestros dibujos desde el papel al ordenador.